Bueno, esta cuarta sesión fue muy positiva porque pudimos sacar adelante tres temas centrales de la agenda: el tema de simplificación de trámites, el tema de costos de energía y temas de financiamiento. En esto se pudieron acordar algunos proyectos que fueron enviados a los distintos espacios de correo electrónico por los sectores participantes, y a partir de eso se generaron algunos consensos que nos van a permitir poder profundizar en esas propuestas. Para el día de mañana se va a seguir con la agenda, se va a discutir sobre el tema de empleo decente y también de reducción de la pobreza. Queda pendiente también la reunión entre los sectores, entre los equipos técnicos y los sectores asesores de expertos de los distintos grupos participantes, para que se puedan revisar los aspectos técnicos de las propuestas. Y finalmente estaríamos también procurando que se pueda avanzar en los siguientes temas del cronograma para poder ir conociendo las propuestas en las siguientes semanas. En el micrositio web de Página Presidencial se espera que se pueda hacer un mecanismo de visualización para poder facilitar la rendición de cuentas a las y los ciudadanos con respecto a los avances y los acuerdos que se están generando en este proceso de plenaria del diálogo multisectorial.